But why was Tango born here? Is it because in a city denied natural beauty, its beauty lies in what the human mind makes of it? Its poetry, its music, its tango. Here I don't know why, so the tango born here, so I don't know why exactly. ¿Por qué el tango nació acá? No lo sé, pero nació acá. En realidad la cultura rioplatense no es solamente Buenos Aires, ¿sí? Estamos hablando del Uruguay, de Montevideo, estamos hablando de toda la parte del Río de la Plata, Buenos Aires también. Yo creo que las diferentes culturas, ¿sí? Cuando llegaron acá de diferentes lugares del mundo, italianos, portugueses, franceses, alemanes, negros, yo creo sinceramente, por ejemplo, para mí el tango tiene dos fuentes fundamentales. Más allá de las fuentes como fuentes de inspiración, o sea, las fuentes, digamos, de raíz. Es europea y es africana. Entonces, culturalmente, tango, o sea, tango la palabra es africana. Pero culturalmente viene también de Europa. Entonces, esa fusión, para mí hace, por ejemplo, para mí abajo es completamente africano, por así decirlo, el tango. De acá para abajo. Y de acá para arriba es completamente europeo. La forma quizá de abrazarse o del abrazo, quizá de la forma más estética, no es de la forma del negro, de moverse, de eso generó algo maravilloso, o sea, para mí, ¿no? Realmente no sé por qué nace acá, pero es muy interesante, digamos, para conocer el tango en la profundidad. Oh!